La celebración regular de este acto sirve también como excelente motivo para un distendido encuentro entre periodistas y parlamentarios. Porque aquí en el Parlamento, los representantes políticos de los ciudadanos convivimos cotidianamente con los profesionales de los medios de comunicación y debo decir que esa convivencia me parece singularmente fructífera para el interés general. Recoge el premio Luis Carandel de Periodismo Parlamentario en su novena edición, María Rey. He vivido este premio desde casi todos los rincones de esta sala, pero nunca me imaginé usando este atril para darles las gracias por haberme elegido. Si les soy sincera, la razón fundamental por la que me había excluido es porque a la hora de reconocer trabajos periodísticos no es habitual contar con la televisión. Hace mucho tiempo, en una reunión con destacados profesionales en la Asociación de la Prensa de Madrid, escuché una frase que me desconcertó. «Lo que hacéis en los informativos de televisión no es periodismo», dijeron, «es otra cosa». Llevo 10 años dándole vueltas. Si lo nuestro no es periodismo, ¿qué es? Cubrimos la información desde primera hora del día hasta la última. La necesidad de grabar una imagen nos obliga a estar presentes en todo, porque aquí no nos vale solo el tan socorrido teletipo. Y no solo presentes, también tenemos que estar activos en televisión. Si la respuesta no se ha dado ante la cámara, no existe. Si no has grabado la entrada o la salida de alguien, es difícil mantener que ha venido. Por eso, con este premio, ustedes ponen en valor el trabajo de mucha gente, veteranos y recién llegados, con contratos decentes y cada vez más abusivos, compañeros que arrastran trípodes y cámaras de sala en sala, ruidosos y molestones para muchos que nos dicen, y con razón, que bloqueamos los pasillos, pero imprescindibles también para hacer llegar a cada casa el relato de estos tiempos difíciles, pero apasionantes, que nos ha tocado vivir. Y entre todos ellos quiero destacar el imprescindible trabajo de mi otra mitad, el periodista camarógrafo Ramón Moratalla, que se esconde ahí detrás. Gracias, María. Permitidme que aproveche también esta oportunidad magnífica de hoy para rendir un homenaje sentido y lleno de afecto a Concha García Campoy, una persona, una profesional querida y respetada que nos ha dejado un triste vacío. La impecable profesionalidad con la que María Rey siempre ha desarrollado y sigue desarrollando su quehacer diario sería en sí misma mérito para la concesión de este premio. Sin embargo, además de ello, de su trayectoria periodística me gustaría destacar el sentido de responsabilidad cívica que trasluce y que es producto de una clara comprensión de la función social de la prensa en una comunidad democrática. En efecto, la libertad de información no es solo un elemento nuclear en nuestro catálogo de derechos fundamentales, sino que además constituye un instrumento insustituible para la defensa y fortalecimiento de la propia democracia. Por ello, es tan necesario siempre cuidar y proteger la labor de los medios de comunicación, para que con libertad y responsabilidad contribuyan cada día más y mejor a conformar la opinión pública y a mejorar la calidad de nuestra convivencia democrática. María Rey es sin duda un excelente ejemplo de esas personas que trabajan para que cada día todos podamos estar mejor informados y, por tanto, ser un poco más libres.